Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Bienvenido a nuestro matinal La Voz del Maule AM en este día miércoles, ombligo de la semana, miércoles 7 de junio. Saludamos a todos los que se conectan con nosotros en esta mañana fría, ni tan fría, para qué estamos con cosas, fría, nublada, eso, muy nublada, pero bastante agradable en esta mañana de día miércoles. Ya, oye, pero pasa tan rápido esto, tan rápido, que uno no se da ni cuenta cómo ya estás en la mitad de la semana laboral también y de educativa. Para todos quienes tenemos un diario vivir, tenemos un calendario de actividades durante toda la semana, obligaciones también, deberes, un sinfín de cosas. Pero bueno, lo importante es que ya los estamos acompañando a nuestras distintas plataformas a través de www.diarioelcentro.cl, a través de nuestro Facebook. Ustedes nos pueden buscar como Diario El Centro y también a través de Zapping TV en el canal 180. Así de rápido, así de fácil es poder conectarse con nosotros. En este día miércoles, hoy día vamos a estar con unos invitados, unos tremendos invitados que nos van a venir a contar de un importante proyecto que están haciendo para quienes los necesiten, cómo contactarse. Hablo de esta nueva tecnología que también vino a ayudar un poco a la agricultura. Hablo de los drones. ¿Usted sabe lo que es un dron? Todo eso lo vamos a estar comentando junto a nuestros buenos amigos que van a estar con nosotros durante esta mañana. Así que usted no se puede ir de nuestra sintonía. ¿Cómo estuvo esa mañana bastante agitada? ¿Cómo estuvo esa mañana en las principales calles de nuestra ciudad de Talca, nuestra capital? O bien, ¿cómo estuvo su comuna? ¿Cómo estuvo su ciudad ahí durante en este transcurso? ¿Tacos? Sí, siempre hay tacos, ¿cierto? Porque tiene que uno pensar en el sentido de decir, ¿por qué hay tanto vehículo? Usted sabe que aumentó el parque automotriz, por lo tanto, no tenemos calles tan fluidas de tránsito, ¿cierto? Bueno, sabemos también que de repente hay un desperfecto en los semáforos y queda la escoba, claro, porque empieza ahí a juntarse, a aglomerarse mucho más los vehículos, quién pasa primero, quién espera, y ahí hay disputa, unos que van más atrasados que otros, entonces se complica la situación. En la mañana, ahora hace muy poco, las calles, por ejemplo, de Avenida San Miguel, que conecta con la 2 Norte, ahí había bastante tránsito ahí detenido, así que es que ir buscando ahí, yo por lo menos hago lo siguiente, ocupo Waze, ¿ya? Entonces ahí me va ayudando un poco a poder ir tratando de avanzar por distintas calles, así es que eso también lo puede hacer usted, puede buscar ahí alguna alternativa. Porque, claro, como les decía a un principio, las principales calles siempre va a haber ahí un poco de taco, así que es que tener paciencia, es que salir con más anticipación, porque de verdad que se complica la situación. ¿Para qué decir los estacionamientos? Para quienes todos los días ahí están pensando que llega muy temprano, a veces llegan extremadamente temprano para poder tener una ubicación de su vehículo, ya que para nadie va a ser rentable estar estacionándose cerca de sus trabajos, cerca donde va a estar, necesita estar diariamente, porque claro, es que para cargar parquímetros, o sea, un poquito pesado, entonces claro, van buscando alternativas donde dejar sus vehículos durante el transcurso del día, perdón. Así es que yo creo que ahí todos vamos viendo, hay estacionamientos, claro, no todos les da el bolsillo para poder pagar un estacionamiento mensualmente. Bueno, un sinfín de situaciones que son cotidianas, son cosas que van pasando, así es que hay que estar muy atento con eso también. Bien, los quiero invitar a que revisemos el tiempo, veamos cómo van a estar nuestras ciudades, nuestras principales provincias. Mira, por ejemplo, nuestra querida Talca,
Tiene mínimas de 9 y máximas de 17 grados. Ahí como que hay una nubosidad parcial, como que quiere y que no quiere aparecer entre las nubes el sol. Curicó, lo mismo. Mínimas de 9, máximas de 19 grados para Curicó. Va a estar con más temperaturas en la provincia de Curicó. Linares, mínimas de 11, máximas de 17 grados para Linares, nuestra provincia, nuestra querida ciudad de Linares. Seguimos avanzando en nuestro recorrido por la región del Maule y nos vamos hasta Cauquenes, porque fíjense que Cauquenes tiene una mínima de 11 y una máxima de 18 grados también. Los cielos ahí entre nublado y el solcito. Constitución nublado, mínimas de 12, máximas de 16 grados. Mayormente nublado, dice Constitución. Y en estos momentos Constitución tiene 12 grados a esta hora de la mañana. Las personas que van a viajar a Santiago, le cuento que en estos momentos Santiago tiene 13 grados, va a estar mayormente nublado y se esperan máximas de 21 grados. Si usted va viajando y va hacia Santiago, va a estar realmente nublado, ¿ya? San Javier de Loncomilla, nublado en estos momentos, 11 grados, ahí, nublado, nublado. Para nuestra querida ciudad de Talca, en estos momentos quieren saber cómo va a estar. Mira, Peyúgue. Peyúgue en estos momentos está con 12 grados y estará nublado. Máxima de 16 grados va a tener también. Y Talca en estos momentos tenemos 11 grados. ¿Ya? Las lluvias, claro que sí, que también queremos saber cómo es el tiempo de las lluvias. Le cuento que para mañana se esperan lluvias y el viernes. Mañana jueves con un 90% de probabilidades de lluvia. El viernes con un 60%, pero sí o sí, mañana hay una probabilidad de un 90%, así que lo más probable es que tengamos lluvia. Así que a prepararse, a estar muy ahí atentos. Fíjense que también venía escuchando medio de comunicación que se han reparado las calles donde habían unos tremendos forados, unos tremendos hoyos que todos los conocemos. Han sido reparados. Así que vamos a estar contándoles ahí esos principales que también nosotros hicimos esa denuncia en ayuda de ustedes que se comunican con nosotros y nos entregan la información. Fuimos hasta el lugar, también se lo consultamos al alcalde de Talca y fíjense ustedes que al poder interferir con medios de comunicación, fíjense que se están resolviendo estas situaciones y eso lo encuentro maravilloso. Así es. Bueno. Así estamos avanzando en esta mañana de día miércoles. Quiero saludar a todos los que hoy están de cumpleaños. Muchas felicidades para todos los que hoy están cumpliendo un año más de vida. Muchas, muchas, muchas felicidades. Un gran abrazo desde acá de nuestros estudios, en nuestro equipo de Bien el Centro. Saluda a todos quienes hoy están de cumpleaños. Saludamos a los que hoy están de onomástico, el santo del día de hoy, los santos, los santos. Hoy día saludamos a todas las Claudia y Claudio están de onomástico. Así que un gran saludo para todos los Claudios. No me voy a detener en ninguno porque no vaya a ser cosa que me quede alguno afuera. Pero para todas las Claudias, para todos los Claudios, un gran saludo. Que disfruten de su onomástico. Y con estos saludos vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regreso vamos a estar revisando las informaciones como corresponde todos los días en su matinal, La Voz del Maule AM. Vamos y volvemos. Estudios legales, especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl.
Malpo, constructora e inmobiliaria. Condominio Nayén 2. ¿Quieres vivir en la mejor versión de Talca? Tenemos la solución para ti. Condominio Nayén 2. Comienza una nueva etapa en tu vida. Un lugar seguro, cerrado, con áreas verdes, ciclovías y espacios amplios. Nuestro condominio es el lugar perfecto para vivir. Diseñado para ser un espacio vital, adecuado para tu familia y ubicado en el mejor sector de Talca, por lo que cuenta con una excelente conectividad. Ven y conoce nuestras casas, desde los 86 metros cuadrados. Hoy mismo y vive la seguridad y tranquilidad que mereces. Condominio Nayén 2, Malpo, constructora e inmobiliaria. Con 12 minutos, así de rápido avanza nuestra mañana de día miércoles, ombligo de la semana. Se me está arrancando acá el vamos a dejarlo acá mejor. Ahí está, el micrófono, la cajita del micrófono. Bien, vamos a revisar nuestros titulares, vamos a revisar las noticias en este día miércoles, miércoles 7 de junio del 2023. Santoral saluda a Claudia y a Claudio en esta mañana y a todos los que están celebrando algo en especial, por supuesto. Vamos entonces a revisar los titulares principales de nuestra página web www.dielcentro.cl. Usted ve en pantalla nuestro principal titular, el ámbito de la salud. Aumento de la circulación viral. Ministerio de Salud sugiere uso de mascarilla. Vamos con la política. Presidente de la República, Gabriel Boric, asistirá a la inauguración del Consejo Constitucional. En deportes, Cauquenes, atletas regionales logran medalla de oro y plata en los Juegos Panamericanos de Colombia. En lo regional, continuamos descontaminación, donde comprar leña seca y pellet en el Maule durante junio. Mira qué buen dato. Y en lo nacional, sexto retiro de fondos previsionales es rechazado por la Comisión de la Cámara. Ahí están los principales titulares. Y nos vamos al desarrollo en el ámbito de la salud. Preocupación por parte de la salud, claro que sí. Hay aumento de la circulación viral, allí lo conversábamos también con la doctora Jimena González. Y claro, el uso de la mascarilla. El Ministerio de Salud sugiere este uso de la mascarilla. Bueno, las autoridades sanitarias recomiendan usarla sobre todo en los lugares donde hay alta aglomeración y donde hay espacio con poca ventilación. Claramente, fíjense que ayer yo conversaba con personas del sector salud, donde una de ellas me manifestaba y me decía, ¿sabes qué? Yo ahora no vivo sin la mascarilla, por mí se quedara y no se fuera nunca más. ¿Por qué? Porque claro, la gente que trabaja en el ámbito de la salud la tiene que usar todos los días y si sale a algún lugar anda con la mascarilla, ¿cierto? Pero es cierto que me decía, es algo tan esencial. Yo no me he enfermado, me decía esta persona. Por lo mismo, porque voy a un centro comercial, voy a un supermercado, voy donde vaya y hay aglomeración, yo ando siempre con mi mascarilla. Lo importante acá es poder cuidarse y eso es lo que nos está afectando. Por eso, es una temporada en la que abunda la circulación de la influenza y el virus sincicial. El subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araoz, hizo un llamado al autocuidado durante el invierno y recomendó usar mascarilla como precaución ante posibles contagios y sobre todo
como una lección de sanidad adquirirla durante la pandemia del COVID-19. Claro que sí. Bueno, es, la mascarilla no es algo obligatorio, ¿ya? Se entiende que esto es para prevenir, para que nos podamos cuidar. Si estamos enfermos, tenemos que ser responsables de usar una mascarilla para no contagiar al resto. Muchas personas están en estos momentos enfermas y están en sus trabajos. Es donde están casi todas las horas del día están en su trabajo. Por lo tanto, es importante mantener un cuidado y también cuidar a nuestro entorno, a nuestros compañeros de trabajo, con quienes compartimos siempre. Por eso también es recomendable ventilar las oficinas, los lugares, los espacios donde ustedes estén. Si estamos enfermos, volver a reiterar el tema del uso de la mascarilla. Y bueno, si usted ve que ese compañero es medio porfiado o porfiada, usted póngase la mascarilla usted y preocúpese de cuidarse usted y también cuidar cuando llega a su casa, que está su familia esperándolo. Bueno, aquí los niños se ven bastante afectados, los adultos mayores, quienes son vulnerables ante cualquier enfermedad, tenemos que también ser conscientes y cuidarlos. Así que eso es el llamado. Ante lo dicho, el MinSal asegura que no impondrán las medidas obligatorias y se apegarán al plan de recomendaciones estipulado. ¿Se dan cuenta? Que eso es lo que dice el Ministerio de Salud. Bueno, eso en cuanto al esto que ha sido el aumento de las enfermedades respiratorias, la circulación viral, y es por eso que el Ministerio hace este llamado para poder cuidarnos entre todos, ¿ya? Bien, vamos a seguir con más informaciones. Ahí estábamos revisando el aumento de la circulación. Ahora vamos también a algo que es importante y que también va de la mano. Hablamos de la descontaminación. ¿Cómo lo podemos ayudar y de qué forma nosotros podemos colaborar en este sentido? Bueno, les cuento que la descontaminación tiene mucho que ver con el ambiente y también va ligado al tema de las enfermedades. Por eso la descontaminación, ¿dónde comprar leña seca y pellet en el Maule durante junio? Aquellas personas que ya hicieron este recambio, que se cambiaron de leña a pellet, bueno, le cuento que con el objeto de informar a la ciudadanía respecto al cumplimiento del plan de descontaminación atmosférica, el Servicio Nacional del Consumidor promocionó datos acerca de los proveedores certificados, escuche bien, y validados bajo el Sistema Nacional de la Certificación de Leña. Escuche, tras un muestreo realizado por la Seremi del Medio Ambiente en Curicó, Talca y Maule, se advierte sobre los problemas ambientales relativos a la contaminación por leña húmeda y a la conservación de bosques nativos. Bajo estos términos se hace un llamado al consumo responsable de leña, considerando el cuidado del medio ambiente, usarla de manera adecuada y aprovechando los beneficios de usar leña seca, ya que esta genera mayor calor gracias a una combustión más eficiente que reduce la contaminación del aire. Según lo mencionó el director del CERNAT del Maule, Daniel Schmidt, como el CERNAC muestra, nuestra tarea es impulsar la debida entrega de la información para los consumidores y con ello educar sobre el buen uso de esta fuente de energía. Las características para una compra eficiente, el cuidado del medio ambiente y la seguridad en el consumo considerando el buen uso en el hogar. Bueno, algunas recomendaciones para el correcto uso de la leña. Mire, esto es súper importante y señor director, si lo podemos poner en pantalla donde están las recomendaciones. La primera dice, al comprar exija su boleta. Ahí está, es el primer puntito. Después dice, preocúpese que la leña esté seca. Esta se reconoce porque los palos son más livianos, la corteza está semi desprendida y tiene grieta en los extremos. Otro datito, asegúrese que la entrega de la leña esté cortada y medida en forma ordenada en el suelo. Pique su leña al tamaño definitivo. Este no debe ser mayor a 12 centímetros de diámetro y almacenado en un lugar seco, ventilado y protegido de la lluvia y la humedad del suelo. Otra cosa también importante, al usar leña recuerde que no basta solo usar leña seca, es muy importante el tamaño de los palos y la cantidad de leña con que se cargue la estufa. El mejor indicador
de una buena combustión es que no debe salir humo de su cañón, lo cual se logra con un fuego intenso y las recomendaciones anteriores, ¿ya? Y por último, reconozca la leña seca, como es trozos livianos, semi desprendida con grietas en los extremos, sin manchas de color gris o blanco. Los colores vivos son señal de un alto contenido de humedad, ¿ya? Mucho más de esto ustedes tienen que verlo a través de www.dieroelcentro.cl. Ahí ustedes pueden ver con mucho más detalle todas nuestras informaciones que tenemos para ustedes a esta hora de la mañana. Así que vamos a seguir porque nos quedan algunos datitos importantes. Fíjense ustedes también, contarles, que tenemos en el deporte. Nos vamos a ir ahora. Hemos hablado de temas sumamente importantes que todos van de la mano. Hablamos de la enfermedad respiratoria, hablamos también del cuidado de la contaminación atmosférica, que también tiene mucha relación con la salud. Y fíjense ustedes que si estas cosas funcionan, tanto la salud como la descontaminación funcionan perfecto, claramente podemos los seres humanos realizar deporte. ¿Sí o no? Exactamente. Bueno, y por eso nos vamos ligadamente al deporte, porque en Cauquenes, atletas regionales logran medalla de oro y plata en los Juegos Panamericanos de Colombia. Bueno, Francesca Espinosa y Jester Ávila pusieron el nombre de la región en lo alto tras conquistar el oro y la plata en Bogotá 2023. Con unas carreras en completo ascenso y llena de logros, ambas atletas cauqueninas llegaron hasta los Juegos Panamericanos Juveniles de Bogotá 2023, donde demostraron su gran nivel competitivo y obtuvieron medallas de oro y plata respectivamente en la final de los 400 metros, ¿ya? En el primer lugar, le cuento que fue para Francesca Espinosa, que exhibió su excelente condición deportiva al imponerse en el reloj con una marca de 1 hora con 5 minutos y 16 segundos, estableciendo un nuevo récord en la prueba y colgando la presa en su oro en su cuello. Luego lo tuvo Esther Ávila, que marcó un tiempo de 1 hora con 5 minutos y 16 segundos y se apoderó de la medalla de plata de dicho certamen. Tras estas exitosas presentaciones, Chile se posicionó como tercero en el medallero de los Juegos Panamericanos Juveniles de Bogotá 2023, con 10 medallas en su haber detrás de Brasil y México. Así que felicitaciones por estas jóvenes deportistas que representan a la región del Maule y específicamente a la ciudad de Cauquenes. Muchas felicitaciones para ellas también. Se dan cuenta que tenemos de todo un poquito de buenas noticias para la gente, para nuestra región sobre todo. Y por último nos vamos a quedar con otra información política. Le cuento que el presidente de la República, Gabriel Boric, asistirá a la inauguración del Consejo Constitucional. ¿Le gustó esta noticia? Se la detallamos en estos minutos y usted también la puede visitar en www.dieroelcentro.cl y sus distintas plataformas. Pese a no haber dado respuesta a la invitación hecha por republicanos, el presidente hará acto de presencia de la ceremonia a realizarse a las 10 de la mañana de este miércoles en la antigua sede del Congreso Nacional. Durante la tarde de ayer, el presidente Gabriel Boric confirmó su asistencia a esta ceremonia. Bueno, la invitación hecha en primera instancia por republicanos no fue atendida por el presidente, ya que no respondió a dicha extensión. Sin embargo, en horas de la tarde de ayer, Boric aceptó estar presente en dicha instancia tras la invitación hecha por la secretaria del Consejo Constitucional. El acto considerará la presencia de los 51 consejeros electos junto a dos acompañantes. Junto a esto, la secretaria técnica dispuso que al lugar llegará el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic y Juan Antonio Coloma, en representación del Senado. De igual forma, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes. Esa es entonces la información que tenemos para ustedes. Pero más detalle, nos queda mucho más en noticias. El detalle, usted sabe, es nuestra principal, en la madre de todas las plataformas, como es nuestra página web www.dieroelcentro.cl. Usted va a encontrar todas estas informaciones, el detalle de cada una de ellas. Una mañana informativa para todos ustedes que están en nuestra sintonía. Bueno,
No digo más y nos vamos a la pausa. 9 de la mañana ya con 25 minutos y nuestros invitados ya nos están esperando para conversar de muchos temas, así que usted no se vaya de la sintonía. Nosotros vamos y volvemos. Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. Malpo, constructora e inmobiliaria. Condominio Nayendos. ¿Quieres vivir en la mejor versión de Talca? Tenemos la solución para ti. Condominio Nayendos. Comienza una nueva etapa en tu vida. Un lugar seguro, cerrado, con áreas verdes, ciclovías y espacios amplios. Nuestro condominio es el lugar perfecto para vivir. Diseñado para ser un espacio vital, adecuado para tu familia y ubicado en el mejor sector de Talca, por lo que cuenta con una excelente conectividad. Ven y conoce nuestras casas, desde los 86 metros cuadrados, hoy mismo, y vive la seguridad y tranquilidad que mereces. Condominio Nayendos, Malpo, constructora e inmobiliaria. Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. Malpo, constructora e inmobiliaria. Condominio Nayendos.
¿Quieres vivir en la mejor versión de Talca? Tenemos la solución para ti. Condominio Nayén 2. Comienza una nueva etapa en tu vida. Un lugar seguro, cerrado, con áreas verdes, ciclovías y espacios amplios. Nuestro condominio es el lugar perfecto para vivir. Diseñado para ser un espacio vital, adecuado para tu familia y ubicado en el mejor sector de Talca, por lo que cuenta con una excelente conectividad. Ven y conoce nuestras casas, desde los 86 metros cuadrados, hoy mismo y vive la seguridad y tranquilidad que mereces. Condominio Nayén 2, Malpo, constructora e inmobiliaria. Especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. Malpo, constructora e inmobiliaria. Condominio Nayén 2. ¿Quieres vivir en la mejor versión de Talca? Tenemos la solución para ti. Condominio Nayén 2. Comienza una nueva etapa en tu vida. Un lugar seguro, cerrado, con áreas verdes, ciclovías y espacios amplios. Nuestro condominio es el lugar perfecto para vivir. Diseñado para ser un espacio vital, adecuado para tu familia y ubicado en el mejor sector de Talca, por lo que cuenta con una excelente conectividad. Ven y conoce nuestras casas, desde los 86 metros cuadrados, hoy mismo y vive la seguridad y tranquilidad que mereces. Condominio Nayén 2, Malpo, constructora e inmobiliaria. Thank you.
una tremenda nave aquí. Estamos en nuestros estudios, volvemos de nuestra querida pausa y le vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo que nos ha acompañado. Yo se los dije a ustedes que íbamos a estar con unos amigos acá de la zona. Vamos a estar conociendo parte de los drones y le damos la bienvenida a Jorge Álamos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, contarle, Jorge, a la gente que está en la sintonía y que nos está viendo y dice, ¿qué es lo que tienen ahí ustedes? ¿Van a salir volando de acá? No, ustedes son de Drone Spray que están junto a nosotros y que nos va a contar de esta maravilla que estamos viendo en estos momentos, de esta, ¿cómo le podrías? Bueno, es un dron, obviamente, sí. Pero la gente quizás, ¿qué se debe pensar? ¿Para qué es? Pero primero queremos saber, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es Drone Spray en estos momentos y está en la región del Maule? Bueno, Drone Spray es una empresa que nace hace muchos años. Yeah. Hoy día somos, digamos, importadores, dealers de la marca DJI, de la línea agrícola. Uh-huh. Llevamos 7 años en la región, somos de la región. Yeah. Una empresa que nos digamos al tema de maquinaria agrícola hace muchos años y hace 7 incorporamos los drones. Yeah. De ahí nace Drone Spray. Drone Spray. Oye, pero por ejemplo, si nosotros vemos esta magnitud de drone, la gente que nos está viendo conoce los drones, el típico drone que lo vemos volando, que saca imágenes, ¿tiene mucha conexión con eso, este drone en específico que estamos viendo? Bueno, la marca en sí nace en 2005 con ese tipo de drones. Yeah. Son los drones de la línea consumer, que se llama. Yeah. Son de uso, digamos, recreativo, digámoslo así. Yeah. Y el 2012 comenzaron a hacer como ya más desarrollo en la parte agrícola. Y el 2015 sacan el primer modelo de dron. Era un dron bastante difícil de volar. Hoy día es mucho más fácil volar estos equipos que lo hacen solo. Claro. Y ahí partieron como marca. Nosotros ahí en 2016, 2017 trajimos uno y empezamos a volar en arroz. Ah, mira. Por ahí parte. Pero claro, nosotros vemos toda esta magnitud, o sea, este dron que tienen ustedes es bastante grande a la diferencia que hemos visto las otras líneas de dron. Pero en específico hablamos de la agricultura. ¿En qué lo puede favorecer este tipo de dron que estamos viendo en estos momentos? Los drones tienen una, a propósito de lo que fue el lunes, el día del medio ambiente. Los drones tienen varios impactos positivos en el tema medioambiental. Yeah. El tema de reducir, digamos, el uso del agua, el uso del recurso hídrico. Uh-huh. Puede llegar incluso a un 95% de reducción del uso del agua en el campo. Hay uh-huh. aplicaciones en que se llegan a usar volúmenes de 4.000 o 5.000 litros por hectárea. Ah, yeah. Donde esto lo puede hacer con 90 o 120 litros. O sea, yeah. Es mucho el ahorro. Como es un equipo que vuela, claro. No pisa. No erosiona terreno, no compacta, que son digamos, efectos que tiene sí o sí la maquinaria en el campo. Y que es importante para la agricultura hoy en día. O sea, exactamente. O sea, hay un ahorro de agua, que también es un recurso, en definitiva, tienes rendimiento muy favorable respecto a lo tradicional, lo que decía yo del arroz. El arroz es algo muy lento en el sí. día a día, cuando se hace con personas, claro. se hace con tractores lentos. Y estos equipos pueden llegar a ser hasta 20 hectáreas en una hora. Ya, perfecto. Lo que muchas veces pueden hacerlo incluso, no alcanzan a hacerlo en un día, uh-huh. con, en el caso del arroz, por ejemplo. Entonces, es rápido, la logística de las aplicaciones es más reducida. Es un equipo que se puede subir al pick-up de la camioneta y moverse por todo Chile. Claro. Versus un tractor, por ejemplo, que debe ir arriba de un camión y es un traslado más lento y más costoso. Entonces, tiene un impacto muy positivo en la agricultura por todos esos puntos y lo más importante tiene que ver con el resultado. Es bueno, no es una tecnología que no funciona. Ya, perfecto. Tiene buen resultado. Las aplicaciones son muy homogéneas porque es todo, digamos, con GPS. En definitiva, va todo con telemetría. Muy bien medido. El dron, cuando debe compensar porque hay un poco de viento, que claro. las aplicaciones aéreas el viento tiene que ser mínimo, ojalá cero. Uh-huh. Pero podemos tener, digamos, ráfagas donde el dron siente el aire y él inmediatamente compensa ese movimiento aumentando o disminuyendo el caudal.
Por lo tanto, tiene siempre la misma cantidad de litros por hectárea. Yeah. A diferencia de los tractores, claro, que depende de la aceleración, sí, muchas veces, maneras, el movimiento que hay en la tierra. Entonces, el resultado que se obtiene es muy bueno. Es muy parejo en buen chileno. Ya. Yeah. Pero yo imagino que ustedes también fueron viendo un poco la situación que iba ocurriendo en el sentido de poder colaborar y un estudio también para que ustedes los lleva a presentar esta herramienta que es favorable para la agricultura. Sí, es un desarrollo. La verdad, como te decía, el partido en el arroz, digamos, cuando fabricaron o diseñaron estos equipos en China, fue para el arroz. Ya. Han ido avanzando y se han ido incorporando nuevos cultivos, nuevas tareas que muchas veces son complejas de hacer, aplicaciones en laderas, por ejemplo, que son peligrosas, toma más tiempo. Entonces, lo hemos ido probando a lo largo de los años en distintos cultivos, teniendo muy buen, digamos, resultado. Por eso, las agrícolas lo han ido incorporando. Hace un tiempo ya se vienen incorporando las viñas, que es una zona acá, la mayor cantidad de superficie de hectáreas de viña están en el Maule. Exactamente. Uno piensa que es distinto, pero la mayor cantidad de hectáreas de viña están acá, en el Maule. En el Maule, exactamente. Jorge, pero lo que veo yo también que la producción a que ustedes apuntan también es como al producto más pequeño, porque si bien es cierto, lo implementaron en el arroz, estás hablando de la uva, que igual es un producto que es más pequeño, que es más delicado. Entonces yo creo que también va por ahí, están avanzando en poder ampliar o poder solo dedicarse al producto más pequeño. Bueno, es un solo ejemplo, porque hoy día los drones están, podemos digamos, revisar toda la paleta de posibilidades que tiene. Incluso hoy día se están utilizando en la forestal. Ya. Entonces, forestal, tenemos cerezos, que también tenemos harto en la zona, avellano europeo, berries, arándano, maíz, uh-huh, tanto semillero como maíz dulce. Claro. Está en prácticamente todos los cultivos, en la papa, que es papa, trigo, arroz. Es bien, digamos, versátil el equipo. Sí. La verdad es que uno le da las indicaciones y él va a hacer el trabajo en base a lo que nosotros decimos. Va a ir actuando. Bueno, vamos a mostrando un poquito, este es nuevo, el lo que ustedes están ofreciendo, y más bien para que la gente sepa a quiénes podrían acceder a estos equipos. ¿Quiénes son los interesados en contactarse con Don Spray? A ver, este es un equipo que viene recién llegando, se lanzó en nuestro mercado americano el 10 de mayo. Ya fue el lanzamiento a nivel global y ya desde el final de la semana pasada ya lo tenemos, digamos, acá disponible. Es un equipo en digamos, la versión más pequeña que hay hoy día de lo que se está fabricando, que es el T20 Pro, y está el T40, que es el más grande, que está ya hace un tiempo acá en el país. Esta es la versión más pequeña. Son exactamente iguales, solo que menos litros y es más fácil su traslado, más pequeño. Esto está pensado, la marca lo tiene un poco sectorizado para pequeños agricultores, hasta 50 hectáreas, prestadores de servicios, por supuesto, y al T40 es un equipo más grande, que está más enfocado en áreas más grandes, superficie de 100, 150 hectáreas, o lo que tiene que ver con frutal, manzano, cerezo. Pero estos equipos, digamos, son están un poco pensados para productores, prestadores de servicios y grandes agrícolas. O sea, es bien transversal. Uh-huh. El modelo más pequeño, incluso en las grandes agrícolas, también les sirve, porque a veces las aplicaciones son muy puntuales. Pueden tener 150 hectáreas, pero la verdad el calendario fitosanitario de una semana puede ser 50. Claro. Entonces lo pueden ir haciendo con uno más pequeño, que cuesta la mitad que el grande. Entonces, claro. Pero ¿ustedes el producto lo venden o prestan el servicio? ¿Ustedes venden? Vendemos los equipos. Ya, ustedes la venta de los equipos y la postventa, que es lo importante. Los equipos también necesitan mantención y a veces ocurren accidentes y también hay que... Pero me imagino que, por ejemplo, yo agricultor me intereso porque de verdad siento que va a ser mucho más eficiente, me va a reducir las horas de trabajo o la carga humana en este sentido, me va a venir a facilitar. ¿Ustedes, me imagino que hay una capacitación en esto o realmente alguien tiene que tener la licencia como para manejar este tipo
de productos? Hay varias cosas. Una, bueno, nosotros por supuesto los vendemos y los equipos siempre se entregan con una entrega técnica en campo. A prueba. Hay capacitación teórica y práctica. También entregamos cursos de una, digamos, DJI tiene una academia, una escuela de pilotos. Nosotros tenemos una sucursal acá en Chile. Y también hay un tema de licencia de piloto, que eso es por la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil. También entregamos un curso que habilita para sacar la licencia. Lo mismo que la licencia de conducir. Claro. Eso es lo que tiene que ver con la entrega del equipo. O sea, si tú adquieres el equipo, yo debo hacerme responsable que tú le puedas sacar el 100% del provecho al equipo. Perfecto. En temas de oportunidades, sobre todo los que comienzan o ya clientes más antiguos, nosotros estamos en La Serena, en Santiago, Linares y en Osorno. Entonces, nos van recibiendo. Nosotros partimos dando servicio. Hoy día no damos servicio. Seríamos competencia de nuestros clientes. No está bien eso. Ah, perfecto. Por lo tanto, cuando nos piden algún tipo de servicio, lo que vamos haciendo es derivándolo a el cliente que esté más cercano, digamos, del campo. Exacto. También incentivando el uso y que tengan, digamos, trabajo. Ya. Eso es más o menos lo que hacemos. Pregunto, voy analizando por qué. Porque tenemos a nuestro público que nos está viendo, que claro, hay muchas personas que a lo mejor tienen este tipo de cultivo, que necesitan a lo mejor este tipo de herramienta para poder avanzar y que vaya creciendo. También tenemos todos los modelos, pero en este en específico, este ya sabemos que es para un campo mucho más grande, para una producción que necesita. ¿Cuánto es lo que puede volar en horas una vez que se acabe el producto que va a expandir o esto va programado? El equipo va haciendo vuelos, que son entre despegue y aterrizaje, pueden ser de hasta 8 minutos, que en realidad es el traslado, la aplicación y la vuelta. Y se van cambiando las baterías, por lo tanto podemos estar trabajando 24/7. Cosa que no ocurre, por supuesto, porque hay que descansar. Hay horarios donde hay vientos, donde aumentan las temperaturas, que no son indicadas para poder hacer aplicaciones, digamos, de producto. Pero el equipo puede, en promedio, puede hacer perfectamente 100, 120 hectáreas en un buen día. Ah, y harto. O sea, sabemos que podemos ayudar en ese. ¿Y el mínimo de hectáreas que uno pudiese decir? Porque quizá a lo mejor la gente puede pensar que solamente es para grandes hectáreas. Tú dijiste acá, mínimo lo que uno quiere. Podemos hacer 10 metros de aplicación. O sea, no hay... Ya. Uno lo que hace es indicar la cantidad de litros por hectárea. Claro. Y eso se define, se calcula. Y él va, digamos, se programa y él lo va a hacer solo. Ya. Entonces, nosotros le vamos a indicar, no sé, 20 litros por hectárea y tenemos 5 hectáreas. Necesitamos 100 litros de mezcla entre el producto y el agua. Y son las 5 recargas que vamos a hacer en este modelo para que haga las hectáreas. Y él va y una vez que termina, lo traemos, cambiamos batería, rellenamos el estanque y se va nuevamente. Y así podemos estar todo el día. Oye, increíble. Vamos viendo cómo funciona, nos puedes ir mostrando. Sabemos que acá, por lo que yo veo, no soy la experta, pero por lo que yo veo, acá va el estanque donde voy a depositar el producto que yo necesito expandir, ¿verdad? Sí, bueno, por supuesto. El estanque es importante. En la parte posterior tenemos, digamos, la batería que permite volar sin producto en el estanque hasta 20 minutos. ¿Cómo va a reconocer terreno? Sí, ahí está el punto, porque no sé si la cámara puede mostrar, pero en esta parte tenemos una camarita. Sí, ya que está. ¿Ya? Y esta es una camarita que nos permite fotografiar el campo previamente. ¿Cómo escanearlo? Exacto. Para que la gente vaya entendiendo ahí. Eso va al control, que lo vemos abajo. Sí. Y en el control, es un pequeño computador, hace la reconstrucción de todo el campo y nos permite diseñar el plan de vuelo en el mismo control. Luego de ese plan de vuelo, el equipo va a ir, digamos, utilizando el radar para poder situarse tipo sonar de un murciélago. Ajá. Él va a ir teniendo una lectura completa del entorno y estos dos ojitos que se ven es, digamos, ahí incorpora un poquito de inteligencia artificial. Son dos ojos
de binoculares que permiten de verdad ver lo que está sucediendo. Y él va tomando decisiones autónomas en base a eso. Ya. ¿Y qué pasa cuando están los pájaros? Porque esto es típico. Se arrancan. ¿Arrancan? Sí, ya. Se arrancan. Ya. No, en los más chicos es al revés. Sí. Es el dron quien tiene que arrancar porque lo atacan. Ya, pero este es como pero este más no, grande. Por el sonido no. No. Pero si por ese motivo tuviésemos alguno un poquito más avesado, el dron se detiene. O sea, ante cualquier obstáculo que detecte, él se detiene. Ya. Tiene varias opciones también de hacer un desvío automático. Si detecta algo. O sea, algo, se lo detecta. Sí. Ya. Sí. Ya. Y además va mirando, entonces permite ir mezclando, tiene este radar frontal y tiene uno trasero, se va a ver en la cámara, pero que es para poder ir detectando. Detecta obstáculos, detecta nivel de suelo. Él, si yo le digo que esté a 4 metros, lo va a mantener siempre. Ah. Aunque el terreno sea irregular, él va a ir subiendo, bajando. Y eso se hace todo previo, antes de que empiece ya a volar y a hacer su función. Sí, en el control ponemos litros por hectárea, el ancho, digamos, de trabajo, cada cuántos metros debe pasar, la altura, la velocidad, todo eso queda configurado antes. Ah, y uno envía la información al dron, queda almacenada en el dron, al punto que podemos apagar el control. Y él va a seguir aplicando. Y una vez que termine, vuelve solo, se puede configurar para que vuelva solo o para que quede quieto y lo traigamos nosotros. Recargamos y luego vuelve al punto donde quedó. Solo. Ah, perfecto. Entonces, utiliza varios mecanismos para poder situarse. Sí. Viene con unos LED que en definitiva lo que permite es que permite la supervisión a través del control. Claro. Podemos tenerlo a 12, 15 kilómetros y podemos estar viendo lo que está viendo el dron. Claro. Por la cámara. Pero la aplicación no, en realidad, el funcionamiento no son más de 2.000 metros. Si no acaba el líquido, sí, los 4.000. Sí, de todas maneras. No, imposible después poder recargar. Entonces, se digamos, permite asistir un poco el movimiento. Ahora, son equipos que, independiente de esta luz que tiene, son equipos que pueden funcionar de día o de noche. Ya. Sin necesidad de estar mirando porque está todo. Claro, oscuro. Entonces la gente. Y está programado. Sí. Ya sabemos todo el entorno, por lo tanto, puede aplicar de día o de noche. Desde el primer modelo de DJI que se puede aplicar de día y de noche. Ah, de repente, yo creo que la gente debe decir, claro, ¿cómo vamos a hacer eso de noche? Sí, claro. Se puede hacer. Sí, se puede. Sí, se puede hacer. De hecho, las aplicaciones quedan muy bien hechas en la noche. Yo lo pongo como ejemplo, como lo hacen el supertanque, no sé, el avión, cuando va y ayuda a apagar los incendios y suelta su agua para poder. Me lo imagino así. Yo creo que la gente también se lo debe imaginar que es una forma de funcionamiento que tiene. Sí, claro, porque de hecho el líquido va en la parte posterior, no sé si se va a alcanzar a ver en la cámara, pero... ¿Ya ven? ¿Ese? En esta parte, que es la valla, detrás tuyo hay otra. Aquí, esta. Claro. Ya, ¿esta? Exacto. Estas son las boquillas, en definitiva. Son boquillas centrífugas de doble disco que nos permiten regular el tamaño de la gota, ya sea en vuelo o previamente. Estos discos giran, hay un disco fijo afuera y adentro... Estos giran. Claro. Y lo vemos. Claro. Ahí usted, esto está girando por si acaso. No se ve muy bien, pero se gira. Pero se gira, ¿ya? En ese giro, lo que permite es atomizar el líquido. Entonces va el líquido hasta ahí, cae y este disco que está girando atomiza y dependiendo de las velocidades vamos a tener el tamaño de gota. Hay tamaños, digamos, para poder hacer aplicaciones de un fungicida que es para controlar hongo. Necesita muchas gotitas juntas. Ya. Y eso se logra con gotas bien pequeñas, 40 micras, porque es el mínimo. De ahí nos podemos ir a gotas mucho más grandes, que es para, por ejemplo, hacer aplicaciones, se llaman foliares, que en definitiva necesitamos que el producto llegue al árbol porque el árbol lo integra solo. Exacto. ¿Ya? Ah, entonces, podemos regular el tamaño de gota y, por supuesto, la cantidad de litros, que eso se hace internamente en definitiva hay una pieza que regula el caudal. Ya. Los litros por minuto. Que puede llegar a aplicar 12 litros por minuto. ¿12 litros por minuto? ¡Wow! Igual. Un poquito más de un minuto para cierta. Sí, imagínate. No, maravilloso. Pero de verdad que es un funcionamiento. Mira, nosotros estamos ahí viendo en pantalla cómo funciona. Ahí cuéntanos ver. Un poquito de Dronesprite. Eso es lo que estamos nosotros viendo. Las imágenes. Ahí está funcionando, ahí está, de noche. De noche. Sí. ¡Qué maravilloso! Eso es en alcachofa. Ya. Ya, ahí vemos cómo atomiza girando. Ah, perfecto.
Oye, ustedes se despliegan ahí para entregar un... Ahí está ya andando, sí, ¿cierto? Y ahí ustedes son las capacitaciones que van haciendo al, ahí a la persona que hace la compra de este producto. Sí. Y bueno, y cómo se va también mostrando cómo funciona. ¿Ese es el T40, es más grande, es de 40 litros, este que tengo acá es de 20. Ya, este es como el mediano, podría decir. Hoy día es el más pequeño que se está fabricando. No te puedo creer, y me imagino el otro. Lo más pequeño ya no se fabrica. Pero, imagínate. Sí, no trajimos el T40 porque es mucho más grande. Ya. Pero sí, es un equipo que finalmente el T40 tiene un rendimiento máximo de 21,3 hectáreas. Ya. Hoy ustedes han estado en ferias también, ahí sí, mostrando un poco. Sí, ahí estamos en la feria en Puerto Vara. Ya, ¿y cómo reacciona la gente cuando ustedes llegan con...? Lo primero que me preguntan, ¿para qué es? Sí, llama mucho la atención. Es un equipo que además es grande, uno está acostumbrado a ver los drones chiquititos, que para la foto, el video. Claro. Y aparece este tremendo monstruo y claro, quedan impresionados. Porque además, estos equipos, más allá de atomizar o pulverizar, como veíamos en los videos, los equipos son un equipo de fumigación, llamémoslo así, para que se entienda, pero de aire. No es el equipo que uno de repente ve, que son unas barras que van con la foquilla. ¿Claro? La marca ha ido avanzando en la cantidad de viento y la forma de viento que logran. Por eso, si vemos, los motores no están, digamos, en una posición eficiente aeronáuticamente hablando. Claro. Es muy ineficiente para el vuelo, vuelo crucero, vuelo de velocidad, están posicionados justamente para poder tomar el producto y llevarlo al cultivo y que no tengamos deriva, que es algo muy peligroso que digamos que se genera, porque podemos enviarle producto químico al campo al lado o a gente que está viviendo, digamos, cercano a los cultivos. Exactamente. Jorge, y este es el control. Sí. ¿Ya? Este es el control que tiene el quien va a operar el producto. Sí, si te fijas, bueno, lo podemos ir para que lo pueda ver un poco la cámara, pero nosotros podemos, vamos a tomar un ejemplo. Ya. Esto es un ensayo, entonces vemos ahí el campo. Nosotros lo que hicimos fue definir el perímetro. Ya. Ya hasta ahí llega el dron, no va a pasar, es muy preciso, con conexión, digamos, con señal RTK, que es una redundancia de señal, podemos tener precisión de 1 a 2 centímetros. Ya, perfecto. Ya, entonces, nosotros le dijimos lo que debe ser, o sea, vamos a aplicar, y aquí tenemos la opción de dar la cantidad de litros, la velocidad que va a llevar, la altura y la distancia entre, digamos, sus líneas. Claro. Cuando nosotros, ahora no lo podemos hacer porque está desconectado, pero si le damos OK, el dron va a partir en el punto verde, va a volar, aplicando, va a volver hasta que se acaba el claro, el... porque ya tiene la figura, ya tiene el mapa de su funcionamiento. Y va a regresar solo también, porque ustedes lo van a programar. Sí, podemos hacer que vuelva solito. Ya, perfecto. Entonces, esto lo toma, lo mantienen en sus manos el que va a dirigir. Aquí no necesitamos nada más, no se necesita internet o sí. No. Nada. Para que la gente también entienda, porque alguno va a decir, pero eso debe funcionar con internet para poder mapear y todo. No, porque muchas veces los campos no hay. A eso voy, porque no hay señal. O sea, pues nos vamos al cerro y necesitamos. Van a decir, no me sirve porque vivo en el cerro, es imposible. No requiere señal, nada. Esto funciona con, con satélite. No tan solo con GPS, que es la que conocemos. Claro. Hay otras redes, que GLONASS, por ejemplo, que son otros sistemas satelitales. Que no son muy conocidos. Y además que esto no se va a perder tampoco, porque necesitamos mantener una distancia. Y además siempre está la posición, siempre sabemos dónde está. Ya. De hecho, es un requisito para volar un dron a nivel de DGAC, siempre tener contacto visual con la aeronave. Por eso no se pueden alejar mucho. Ya. Hablaste de los vientos, ¿también es importante el viento? Sí, por supuesto. Las aplicaciones, sobre todo cuando se aplican herbicidas, que es para control de maleza, ¿sí? El viento, ojalá cero. Yeah. Con eso nos aseguramos que el producto no viaje, que es la deriva. ¿Y la lluvia?
El tema de lluvia, el dron puede, es a prueba de agua, en realidad, sí. Podemos volar con lluvia sin problema, pero... El viento es el complicado. Sí, sí, por supuesto. Viento y temperatura. Viento y temperatura. Pues se gasifica el producto. Por ejemplo, el invierno, que muchas veces la agricultura como que hace un poco de descansa porque no puede hacer nada con el tema, viento, lluvia. Claro, pero eso es lo interesante de los drones, porque justamente en invierno, cuando hay lluvia, los tractores se entierran. Sí. El dron no pisa, no se entierra. Ya. Entonces, podemos hacer aplicaciones sí, de líquido, y que no hemos hablado, pero el tema de aplicación de sólido, sembrar y aplicar urea. Sí. Oye, pero es que de verdad que es todo en uno aquí. Ya. Sí. O sea, no tan solo expandir lo que son los productos para mantener la siembra, sino que también lo puede hacer. Sí, ya. Siembra y, digamos, o sea, aplica sólido y líquido. Ya, o sea, todo el día hablando de Don Spray, porque de verdad que tiene un multiuso. Sí. Bueno, Jorge, ¿dónde los encontramos? Porque yo sé que deben haber muchas más preguntas, deben haber ahí, necesitan de conocer de este producto. Me imagino que redes sociales, página, cuéntanos un poquito y invita a la gente también a que los visite y los conozca. Sí, bueno, pueden, nos pueden encontrar, nosotros tenemos oficina aquí cerquita en Linares, www.donespray.cl, aparecen, digamos, todas nuestras sucursales, DJI Drone Spray en Instagram, Facebook, hay un canal de YouTube también con videos, ensayos, casos de estudios que hemos hecho por ahí, sumándole una más, estos equipos permiten hacer, por ejemplo, secado por lluvia, uh-huh. Que es algo que se hace con helicóptero, que es caro, y es peligroso en los parrones, por ejemplo, cuando está muy cargado nos puede botar. Ya. Así que lo invitamos a, si tienen alguna duda o necesitan ver el equipo, quieren ver, podemos, digamos, hacer muestra en campo. Y, por supuesto, los dejamos cordialmente invitados a visitarnos en Linares, nuestra oficina más cercana acá, que es nuestra casa matriz, además. Uh-huh. Y a nuestras actividades, cordialmente invitados a los días de campo y actividades que hacemos. Feria. Ahí están presentes ustedes siempre. Muy bien, entonces los queremos agradecer también por habernos acompañado, por habernos permitido conocer estos productos que están en la región del Maule, que eso es muy importante también saber, que en nuestra región somos muy, en un porcentaje muy alto agrícola, tenemos harto por qué avanzar y la tecnología está presente en nuestra región del Maule como empresas como las de ustedes. Así que agradecerte, Jorge, y invitar también nuevamente a la gente a que los conozca y también los visite. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Bien, nosotros nos despedimos también, 10 de la mañana con 3 minutos. Agradecemos su sintonía y nos encontramos mañana jueves con nuestro matinal a partir de las 9 de la mañana. Que descanse, que tengan buen día. Chao, chao. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. El Centro, la voz del Maule.